Vine a buscar un poco de tierra de hoja. Le hice unos agujeritos al macetero donde voy a poner los brotecitos. Bueno, como que ahí está bien. Bueno, aquí puse camomilla. Para que brotara y me di cuenta que ya había empezado a brotar. Estas semillitas. Que te voy mostrando cómo lo hago brotar. Estas las puse cuando la luna estaba menguante. Y ahora ya han pasado varios días, así que es momento como de sacarlas. Pero ¿qué pasa? Tengo dos opciones. Hacerlo así, poner un poquito de tierra y no sacarlas de ahí. Van a empezar a brotar igual, empiezan a romper el papel. O ir sacándolas y ponerlas sobre la tierra. Ahí empezó a salir. Yo voy retirando los brotecitos y a plantar. Estos son muy bebés. Muy bebés. Con mucho cuidado las voy sacando. A ver si es. Están algunas muy pegadas. Mejor solo les voy a ir poniendo tierra y voy a dejar el papel. Ahora solo les voy a poner un poquito de tierra encima con un colador muy suavecito, para que solitas se vayan acomodando, enterrando. Increíble, empezaron a brotar todas. Sí, porque una por una sería quedarme sin vida por poner cada una en su lugar. Aparte son tan chiquititas y delicadas que igual me da como miedo romperlas. Mira.
Listo, agarré el colador y lo espolvoreé. Bueno, ahora las voy a dejar en el lugar donde tengan más luz, como por aquí. Acá tengo romero. Ya empezó a brotar. Con el tallo un poco largo. Parece que se me colaron algunas flores de ilusiones por aquí. Pero bueno, son tan parecidos cuando son bebés. Qué difícil diferenciar. Sí, esas son flores de ilusiones, esas chiquititas. Así que supongo que este será romero. Esto es más parecido al romero. Y esto se parece a los brotecitos de ilusiones. Estas las planté el mes pasado, también en la menguante. Bueno, acá hay tomillo y el brote diferente es este. Igual quedaron como muy abajo las semillas, quizá. Ahí hay otro brote. Hay unos chiquititos. Esos bebés. Me parece que son los que están brotando. Y así van los brotecitos. Hermosos pequeñitos babies. Así van los brotecitos de romero. Hermosos. Ya empezaron a salir. Acá están los de tomillo. Y aquí puse los brotecitos de una flor que se llama Dalia. Así que aquí van a brotar muchas dalias. Y acá tengo las cinturas madre. Por ejemplo, acá está la melisa, que ya la saqué y la colé. Y esto se prepara unas gotitas. Pones unas gotitas de la tintura madre en una copita. Y le pones agua y te la tomas. Ahora estoy tomando esta que se llama salvia blanca. Así que me la preparo así. Mejor con un colador. Ahora, bueno, me faltaría una mano para poner el colador. Para que no caigan pedacitos. La idea es servírtela cuando esté así, ya colada. Igual le puedo poner un poco de esta de melisa. Le eché un montón. Bueno, no tengo que poner tanta, pero bueno, ya fue. Ahí está. Me cayó un palito. Ahora le pones agüita, le llenas con agua hasta acá y te lo tomas. Ya lo llené con agua y ahora a beber. Traje este libro para continuar leyéndotelo porque muchos suscriptores me han preguntado si es que tengo el PDF para subirlo. Y no lo tengo. Así que bueno, te voy a seguir leyendo partecitas de las plantas. Bueno, lo de la salvia está en el otro libro. Y hoy día, bueno, ahora te voy a leer lo que encuentro acá. Por ejemplo, el romero, que me lo habían recomendado para la memoria y todo eso. Dice: de esta preciosa planta se utilizan las hojas y sumidades floridas. Posee cualidades tónicas y estimulantes. Es antiséptica y emenagoga. Da muy buenos resultados en la dispepsia con atonía y en la anemia y clorosis. En la escrófula
en las bronquitis crónicas y hasta en las tisis. Combate eficazmente la fetidez del aliento. Para el interior se usa la infusión. Esta se obtiene haciendo hervir 10 gramos de sumidades desmenuzadas en medio litro de agua. Dosis, 4 o 5 tazas diarias. Externamente tiene también muchos usos, en lociones para combatir la debilidad de la vista, y es asimismo excelente contra las llagas gangrenosas en lavativas para curar la diarrea atónica y en inyecciones para suprimir los flujos leucorreicos. En el precioso libro de remedios de Fray Anselmo se da la importancia que merece a esta planta del romero. Se enumeran un sinfín de propiedades curativas que posee, publica además la fórmula del vino maravilloso del romero, botánica oculta, planta consagrada a los dioses Lares. Paracelso hace grandes elogios de sus flores que llama antos. Tiene muchas aplicaciones en diversos trabajos de magia negra. Curanderos místicos rezan ante esta planta a la hora del crepúsculo vespertino. Terminada la oración, arrancan dos ramitas y forman con ellas una cruz. La envuelven enseguida en una bolsita de lino y la entregan al enfermo que pretenden curar. Las oraciones que recitan son generalmente sacadas del Enchiridion Leonis Papae, planeta Sol y Júpiter, signo zodiacal Aries. Hace poco que me estoy metiendo en este tema de las plantas y resulta que una amiga, bueno, una conocida por acá, me contó que tenía depresión y que fue donde un curandero, que es acá, vive aquí por estos pueblitos, medio rural. Resulta que el curandero le dijo, el papá de ella se suicidó, entonces el curandero le dijo que ella como que iba por el mismo camino. ¿Y por qué? Porque le habían hecho una especie de brujería. Así que le recomendó una hierba. Resulta que ella me dijo el nombre de la hierba y bueno, yo como empecé a hacer todo esto de las plantas y a hacer tinturas madres, empecé a investigar y conseguí un montón de hierbas que pedí por internet y también que ahora estoy comprando por acá cerca de mi casa. Y otras, bueno, que estoy así sembrando. Y mi amiga me contó que se las tomó, se tomó esa hierba y luego, bueno, el curandero le dijo que tenía que hacerlo tal día, de tal forma y así. Y tantas veces. Bueno, resulta que lo hizo así tal cual le dijo. Y luego se le pasó. Resulta que después de que lo hizo se sintió bien y que sí. Bueno, me comentó eso así como de sinceridad de repente, en un momento de confianza. Y después pasó el tiempo, se pasaron las semanas y se me ocurrió pedir un montón de hierbas. Entonces, bueno, voy así seleccionando las hierbas que quiero. Y entre esas me llega una hierba y yo recuerdo lo que me había contado esta chica. Le pregunto si esa era la misma hierba, el nombre, para corroborar el nombre de que ella había tomado. Y me dice, sí, es esa. Bueno, le digo que me vino así enlatado de hierbitas. Y le digo, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Tú crees que la podría tomar? Yo igual sospecho que algo raro pasa. Y me dijo, dale, sí, hazlo de esta forma, como tal cual le habían dicho a ella. Así que lo hice. Seguí los pasos. Resulta que la última semana, que bueno, el último día en el cual hice la,
el último paso de la sanación, a la eliminación de esta brujería. De repente, esa misma tarde, bueno, yo lo hice en la mañana, pero en la tarde me hablan tres de mis ex, así como desde que tenía 15 años. Personas con las cuales yo no me hablaba, no me hablaba nada, nada, o sea, hace años. Y me pareció demasiada coincidencia, que obviamente no es una coincidencia, porque algo... eso solamente me confirmó de que todo esto existe, que es real, que te pueden hacer brujerías y todo eso. Bueno, yo tenía la sospecha porque los últimos años y todo, mis relaciones como que no funcionaron, o no, algo extraño sucedía siempre que nos separaba. Y cosas que a veces no tenían lógica o coherencia. Los tres chicos, los tres hombres que me hablaron, bueno, dos de ellos ya hicieron sus vidas y todo eso. Ah, no, perdón, eran cuatro. Cuatro de estos chicos ya, bueno, tres de estos chicos ya hicieron sus vidas. Uy, una abejita hermosa ahí. ¡Ay! Es enorme. Y bueno, ya están felices y todo eso. Yo feliz, igual. De todas formas, me parece súper extraño que todos me hablen al mismo tiempo, el mismo día. Y a todos de repente que se pusieron de acuerdo y son de lugares distintos. Uno es de Santiago, dos son de Santiago, otro de Buenos Aires y... otro de Argentina, pero está muy lejos, así. O sea, está en... como por México. Y... ah, para. También te quería contarte que busqué esta planta, el nombre de esta planta en internet, y para ver si había algo que ver. Y efectivamente decía que curaba o eliminaba los gualichos, como dicen por ahí. Y que era famosa por eso. Bueno, igual hay muchas, muchas plantas que son para distintas cosas. En sí, la naturaleza es hermosa. Quiero que me dejes tus comentarios para saber tu opinión acerca de esto. Y bueno, acá en el libro de Paracelso igual he leído de que hay una manera de protegerse, que es colgando hierba de San Juan en la puerta de tu casa. Eso es para que... para evitar brujerías en el hogar y todo eso. R del romero. Acá está la rosa. Dice: se usa muy poco en la terapéutica moderna. Por lo común se emplea hoy solamente el agua de rosas para lavar los ojos. Avicena, en su ópera Media Arabice, dice lo siguiente referente a la rosa: que estudian sus múltiples variedades en jarabe o en infuso, facilita la concepción siempre que las flores sean rojas, Rosoe rubrae. El agua destilada en las rosas blancas, Rosae alboe, es excelente para las enfermedades venéreas y para las inflamaciones en los ojos. En botánica oculta, la rosa era una flor iniciática en diversas órdenes religiosas. En la antigüedad, actualmente el arte sagrado sigue considerando a la rosa como el emblema del amor, de la paciencia, del martirio de la Virgen Rosa Mística. El domingo cuarto de Cuaresma bendice el sumo pontífice todos los años la rosa de oro, que se considera como uno de los tantos sacramentales que la Iglesia Católica ofrece en su liturgia. La rosa es la primera de las 12 plantas empleadas por la fraternidad Rosa Cruz. Sus planetas son Venus y Júpiter, su signo zodiacal Tauro. Más te puedo leer con R, la ruda. Acá tengo mi ruda, a ver si te la voy a mostrar.
Esta es la famosa ruda. Es súper fuerte el olor. Se siente un montón. Dice así. Tomada en infusión, es buena contra la epilepsia, el histerismo y para combatir las hemorragias uterinas fuera del embarazo. Da también muy buenos resultados en las hemorragias anémicas. Las mujeres embarazadas deben abstenerse de su empleo, pues predispone al aborto, acompañado de graves peligros. Uy, uy. Cuidado si te ofrecen un tecito para abortar, ¿eh? Tráeme al bebé, yo te lo cuido. La infusión se obtiene haciendo hervir un gramo de hojas de esta planta en medio litro de agua. Dosis, 4 tacitas al día. Alexis Piamontis dice en su libro de secretos: machacada con sal, machacada con salvia y puesta en vinagre, cura las fiebres tercianas y cuartanas. Cura asimismo la pobreza de sangre y destruye los vermes. En botánica oculta, en los perfumes de Saturno, entran en mayor parte los granos de esta planta. Unas ramitas de ruda llevadas encima preservan de todo embrujamiento. ¡Justo estamos hablando de eso! Asimismo evitan los sustos. En un libro apócrifo titulado Les Admirables Secrets de Albert Legrand se lee lo siguiente: un brote de ruda colocado bajo el ala de un ave de corral le preserva de los ataques del zorro y de cualquier otro animal enemigo. Cálida y algo seca, sus planetas son Saturno y Marte, sus signos zodiacales Libra y Sagitario. Bueno, esto ha sido suficiente por hoy. Mucha, mucha información para meditarlo y aplicar. Botánica oculta, las plantas mágicas de Paracelso. Estoy mandando la máquina a escalar que hice y cada vez va a ser mejor. O sea, cada vez va a venir más estética, más linda, con mejores spark up y todo eso. Así que bueno, te mando un beso, un abrazo y que sepas que, por ejemplo, si quieres también un zapper, puedes comunicar con Mariela y ella te puede mandar hormuz, plata coloidal, un zapper mixto, un zapper simple, para purificar tu sangre, limpiarla. Y bueno, más que nada sería eso por ahora. Te mando un beso, un abrazo y que estés muy bien, te quiero mucho.